Es que la dama esa, que bueno, yo pensé que se iba a oír los chorros. La Sofía, Sofía Urista. ¿Cómo así, chorro? Así, sí, mimito lo que se está hablando. ¿Chorro de eso? Sí, esos mismos chorros. Sofía, ¿de agua, de lluvia? Sí, de lluvia. Lluvia. Sofía Urista apologizes for peeing on fan. And oh! I've seen that shit. And insists that she's not a shock artist. So... Yo, esa señorita, para aquellos que no saben, esta es una artista que estaba haciendo un show en vivo. Concierto. Y en ese show en vivo pidió que uno de sus fanáticos subiera a la tarima, que se acostara en el piso. Ella después siguió, se bajó el fanático fue el que pidió que le hicieran. Está bien, pero en la movie. Ella se bajó sus pantalones y cuando bajó sus pantalones dejó que cayera lluvia. Los brazos fríos como la lluvia. Okay. Y la lluvia le cayó en el rostro a este caballero. Dale. Tú quieres dama. Me harías a alguien en la cara. Tú tienes el poder vaginal. Para mirar al comando. Para mirar al comando. En las jarazas. Bueno, dice mamá que por mantener el matrimonio. Diablo. Mamá dice, aguante, mía. Así que vamos. Bueno, no. First of all, that nigga's crazy. She's not crazy. Una cosa. That nigga. Pero una cosa es yo miarle a mi marido, pero que vaya una gente random, no importa lo famoso que tú seas. Déjame yo quizás describir, porque yo creo que ustedes no están entendiendo de las personas que están en el piso. Tú sabes lo potente que se siente recibir ese fluido calientito. ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es el botón? ¿Cuál es? El verde. Esto es. Hablamos el martes, mi gente, oyeron. No vamos a dejar que se termine. Oye, no vamos a dejar que se termine. Tú estás oyendo lo que te dice. Azaroso. Pero tú sabes, quizás lo que se siente recibir. Quería tú estar ahí, te viste tú. Yes, me vi completamente recibiendo este líquido así, calientito. Sí, quizás subiéndote el gonorrea en la boca, la dopamina y la testosterona bajo a mí en la cara. Vente, tigre. Háblame de él. Pero no, yo me estoy poniendo en la posición de ese caballero. Quizás ese caballero es algo que él lo pone happy. Ese caballero, primero que todo, fue el mismo que dijo, oye, quiero que tú me veas en la cara. Entonces, okay. Fue el mismo que dijo. Sí, y la tipa dijo, tú estás loco. No, la tipa dijo, estás todo ready. Mete mano. I wouldn't apologize to that. I don't think she should apologize. I wouldn't apologize. Porque fue el que me dijo que le mira la cabeza, normal. What? Me hago contigo. Qué vaina, man. Si un tigre, dale. Un tigre dice, more. More, hay mil. Hay mil para que me mee en la cara ahora mismo. Te voy a ayudar. Mil. Ahora mismo. No, ponme más. Yo no, por mí, yo no hago eso. Pero para mí, halo, nada más. Que me diga una tipa a mí ahora mismo. Que, oye, mira, pero a mí, pero que ustedes se lo sacan en frente de quien sea. Pero es mi hija que tú vas. Por mil pesos. Oye, ponme un vasito. ¿Qué vasito ya? No, tú le cuentas de ahí. Miau. Es del caño que lo queremos. I don't know. El aguarillo. No, mil pesos. ¿Por cuánto? ¿Cómo tú te vas a conseguir mil pesos tan fácil sin hacer plebería? Porque eso no es una plebería, eso es miándolo ya. Yeah. Pero no enfrente a la gente. No, miándolo. Dame el escenario para yo ver. El tú escenario. Tienes una falda. No, espera, sí. Déjame ayudarte. Tú tienes una falda, ¿verdad? Ya. Está free bowling, porque tú sabes que las mujeres se pasan a veces. Cero pantisis. Free bowling. Y el tipo dice, yo nada más quiero que tú me mees. Tú puedes nada más. Nadie ve nada. Nada más tú vas a ver miado salir por la falda por ahí. En la cara del tipo, dame mil pesos y hablamos el martes con tu bajo mío. ¿Cuál es mi cámara? Esa es la tuya. Ton, 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 ton. Diablo, vale. Mil pesos. ¡Para mí, nada más! ¡Para mí, nada más! Coño, pero a mí no se pare eso porque yo tengo otro sitio. Yo me busco mil pesos por miao. ¿Por miao? Pero yo lo boto de gratis. Yo voto de gratis. ¡Mil pesos! ¡Mierda! No sé dónde yo vivo. No me importa. No me importa. No, yo no cinqué con nadie. Yo lo que el tipo quería que le mirara la cara. Me dio mil pesos. ¡Wespa! Y ya. Agua de oro para ayudar. Apple juice. Un golden shower. Bacanísimo. Normal.
Un golden shower bacanísimo. Normal. Está bien, yo lo hago, yo lo hago. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? ¡Ay, va a ser de gratis! No, no por cuánto. Y no por mil. Por lo menos por tres. El diablo. Pero los míos tuyos son de oro de verdad. Serán de oro de verdad. El agua de oro que tú estás botando por la nariz. Tú das mil. ¿Por qué temen? ¿Qué puede perder tiempo? Si tú pagarías mil, yo no pago nada. Yo no pagaría mil. Pero que me digan, negro, toma mil, para yo miate. Claro, yo lo cojo. Like, tú le dices, negro, tú le dices, negro, negro, yo quiero mirarte tu cara, toma mil pesos. Ven, dámelo mil, dámelo mil, rápido. Ok. Normal. Normal. Yo lo que voy a lavarme la cara. Exacto, voy, me lavo mi cara y ya se acabó todo. Me tengo que poner gargles porque no quiero que se me infecten los ojos. Tú nunca sabes, porque sabes que los pies de la mujer a veces se suben y se bajan y vainita. Y me pongo una mascarilla que no me entre en la boca, normal. Exacto. Okay. Y ya, ya eso está pensado. Ya, niggas. Atención a las mujeres que quieren mirar a los tigres. Yo no estoy mirando. Vámonos. Tú dices podcast. No te olvides darle like y comentar. Oh my God. All right, mi gente. That was good.